Trailer del mapa de Willy's Wonderland Beta 1. En otro video dejaré el link del mapa para que lo puedan descargar. Ay, no puede ser. Parece que algo me ha chocado. Ay, ¿qué es esto? Pinchitos. Ah, alguien habrá puesto esto, pero no sé quién ahora. La cosa es que tengo que agarrar mis botellitas. Voy a agarrar todas por si tengo que caminar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey, señor! Sí, usted. ¿Sí, yo? Sí, usted. Alguien ha puesto estos pinchos, si te has dado cuenta, ¿no? ¿Tú sabes quién? No, por ahora, pero quisiera decírtelo, pero no sé. Gente loca siempre conduce por acá rápidamente y se estrechan. Después la policía los arresta por tontos. Por eso pusimos estos pinchos, para que cuando vayan a toda velocidad se chocarán y eso. Entonces, sí, disculpa por eso. Es que ibas a máxima velocidad, por cierto. Pero podíamos reparar tu coche. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Ves esa fábrica que está ahí adelante? Bueno, si no tienes plata para pagarme, podrías trabajar ahí. Hay un dueño que te podrá contratar. Déjame, yo lo llamo. Así pues. Queremos ver qué pasará. Hola, soy el dueño de este lugar. ¿Quisieras trabajar aquí para arreglar tu auto que ya me contaron? Sí, quiero trabajar aquí. Espero. Está bien, te explicaré lo que hay adentro. Ok. Voy a contarte las cosas o la historia. Si te das cuenta, estos animatrónicos eran muy buenos en su trabajo. O sea, ya sabes, festejando y esas cosas. Pero ellos un día se volvieron como locos y empezaron a matar a gente. Y te explicaré cuáles son los personajes. Bueno, te voy a explicar cuáles son. En primer lugar tenemos a Siren Sara. Esta puede trepar paredes y esas cosas. Mucho cuidado con ella. No creo que sean malos, se prendan y te ataquen. Porque ya los desenchufé y no creo que eso pase. ¿Entendido? Aquí tenemos a Ozzy Ostrich. Creo, está siempre al lado de Siren Sara. Pero este tiene un cuello muy largo que lo puede estirar por mucho tiempo. Mucho cuidado también con él, aunque no creo que se aprenda porque ya te lo dije. También tenemos a Gus el gorila. Este es muy fuerte, tiene muchas habilidades este amiguito. Muy fuerte, pero ahorita están apagados. Adelante tenemos a Nighty Knight. Este no tiene voces, pero es caballeroso en versión en español su nombre. Lo quisimos llamar Nighty Knight porque se veía bacán. Y porque los nombres en español ya están usados. Tenemos a otro que tampoco habla. Se llama Artie el Alligator. Artie la lagartija esa. Este tiene dientes afilados y parece como un zorrito. Bueno, pero en realidad es un camaleón. Y le gusta mucho pintar. Y no creo que te pinte. Buen chiste. ¿Entiendes? En segundo lugar tenemos, en penúltimo lugar, o antepenúltimo lugar, a Tito Turle. Este es un tipo mexicano. Entonces a veces puede hablar en inglés o más o menos en español. Y es una gorra de México. Y bueno, tienen barbitas y esas cosas. Y es una tortuga con pico. Otra persona es Kami Camaleón. Es un camaleón. Esta, te cuento cómo mataba a la gente. Ella largaba su lengua, pero ya la hemos desactivado, como ya te dije. Está muy bien detallada y cuidado que puedas
destruirla o despedazarla, con mucho cuidado. Y el principal, Willy, este es el tipo muy, muy ágil. Es muy alto, tiene el cuello más largo que Ozzy. Pero, ¿qué se vamos a decir? Willy es Willy. Este personaje tiene un cuello también largo. Bueno, te voy a explicar las habitaciones. Tenemos las habitaciones de servicios. Ahí podrás encontrar lo que quieras, polos y otras cosas, y varias cosas más. No te desesperes si algo te falta, ahí estará todo. También tenemos a los baños de damas y mujeres, de hombres y de chicas. Chicos y chicas. Hay uno, dos, tres, cuatro baños. Cuatro baños en total. Y unos cuantos para sentarte ahí. Ya eso ya sabes, tres más. Y ventanitas. También tenemos una cena de pelota que está acostado. Podrías ver algunos pósters de algunos personajes, pero no tenemos a todos porque se nos gasta el tiempo a veces hacerlos. Lo más principal es que haya unas mesas y al costado de esas mesas haya un televisor, mini televisor. Y también al costado del televisor, donde te dan la comida. Al costado también hay un basurero. Y no querrás saber lo que es el basurero ahí dentro. Bueno, al costado dentro de eso podrías revisar y habrá una habitación abierta. Ahí están las cosas de repuesto y esas cosas, donde ahí guardamos todos los pósters y unos trajes de Willy para actuar, porque después te cuento. Aquí también al costado está la cocina y hay una sala de máquina. Antes los cocineros se distraían jugando esta máquina. Muchos, muchos, pero esa máquina no sé si funcione. Y si quieres puedes jugar unos ratos. Los demás son habitaciones de los personajes. No está el cuarto y quinto. Sí, Denzel, puedes entrar a su casa, no hay problema. También tenemos varios cuartos, un pasillo que necesitas. Un cuarto donde estará Caballero, Caballero, bailándote para que puedas estar bien. Esta zona donde está Caballero tiene un lugar que son las herramientas para que puedas construir algo por si algo falla o quieres construir un mini robot o algo así. El otro es la pesadilla. ¿Por qué le digo pesadilla? Es porque aquí todos murieron, como te dije. Willy despedazó a todos. No quieras saber lo que es pelear contra Willy o matar. Oh, ya sabes. Otra habitación es esta Cami. Está muy inquieta. Bueno, pues está acostado de los minijueguitos. Para que puedas jugar. Algunos niños jugaban ahí antes, pero como te dije, la masacre de esto pasó y bueno. En otro lugar tenemos a Gus el Gorila. Gus el Gorila, de nuevo, pero esta vez su cuarto. No hay mucho en su cuarto, pero es algo, ¿no? Casi a la mitad del pasillo y por el final hay otra puerta que te llevará a Ozzy. Sí, te preguntarás que si el suelo está mal hecho. No, así es el suelo. Es que a este le gusta mucho el pasto. Entonces, no creo que te vas a hacer algo malo. Y la última habitación es la de Artie. Déjalo en paz un ratito. Este tontito le gusta y piensa que todavía siguen ahí los humanos. Él piensa que ellos regresarán por él a jugar y a pintar los niños y ensuciarte. A veces la mamá le traía un polo de repuesto para no ensuciarse. Pero creo que ya te expliqué. Hay algunos conductos que llevan a otros lugares. Así que, ahorita yo te dejo. A ver, ¿para qué es este botón? ¿O palanca? ¿Eh? Es tu fiesta y lo vamos a pasar bien. Es tu fiesta. Y vamos a celebrar, es tu fiesta, y vamos a...